capote en la mano, presumiendo de torero por los campos españoles, cantaba como un jilguero. Pero el tiempo fue pasando sin perder yo la oficina. Este hombre tiene su tabla encima, sí, ¿eh? Este hombre se recuerda mucho a la copla añeja. A los grandes, sí, añejos. A los añejos. La puerta de los higueros que Dios quiero torear, como el monte obranero, fandangos por molinete, un pase por Solea, una serrana de pasión, que el toro se va a arrancar. Ay, 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 ay. Toro se va a arrancar. Soy cantante, soy torero, soy cantante, soy de España, que más quiero, con eso tengo bastante. ¡Que no te los antiguos! Se me figura en la cena cuando canto mi fandango, que acabando la faena el ruedo me está clamando. Y lo mismo que en el ruedo, con la luna y bajo el sol, entre el toreo y el cante, yo reparto el corazón. Abrirme de par en par la puerta de los siquerón, que Dios quiero torear, como ver monte granero, fandangos por molinete, pase por Solea, una serrana de pecho, que el toro se va a arrancar. Ay, 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 que el toro se va a arrancar. Soy cantante, soy torero, soy cantante. España, que más quiero, con eso tengo bastante. No, yo creo que este hombre va a tener tres brazos. Sí, porque tiene mucho ímpetu. Y está de verde. Pues yo he visto a Marta. Tiene mucho ímpetu, es pero no. Es el final más descuadrado. Puede tener lechuga y tomate. Una varianza, una varianza. Sí, mucho que ver con nosotros. Vente conmigo, Kiko. ¿Qué tal? Bien, muy bien. ¿Sí? Me he sentido muy bien. ¿Te has sentido bien? Bien. ¿Los nervios controlados? Un poquito controladillo, pero bueno. Un poquito controladillo, poquito. No están totalmente controlados. Bueno, exactamente. Pero vamos a ver qué opina nuestro jurado. Vamos a ver si esos nervios han estado controlados o no. Hablan entre ellos, Kiko. Hablan entre ellos. Eso es decir, no lo tienen todavía demasiado claro. Vamos a ver qué parece. Que mira, están muy liberados. Y si no, otro para el reto, si tampoco pasa nada. ¿Dónde cabe? Es el asesor de Marta Quintero, que es la fuerza de Copla. Un maravilloso artista, de verdad. Sí, señor, sí que lo es. Y bueno, yo no sé si el jurado está preparado ya para emitir su voto. ¿Sí? Señores del jurado, ¿estáis preparados? Pues bueno, pues mucha atención, señores del jurado, porque comienza la votación. Adiós. Adiós. ¿Cómo sirve ya el brujo, hijo? Pega pleno al rojo. Por tanto, en este momento estás eliminado de Gente con Arte. Gracias. Espera, espera. No pasa nada. Vamos a escuchar al jurado, además.
Porque están deseando hablarte, comentarte. A ver, vamos a empezar en este momento por Isabel, que le he dejado... Di que sí, que no pasa Isabel, nada, Isabel, lo dato, cuéntame. Porque tú eres artista. A ti no hace falta ya, no te hace falta nada. Tú has bailado el tema, lo has cantado, lo has disfrutado. O sea, lo has hecho súper bien. Pero sí que es verdad que a estas alturas de la noche, permitirnos el lujo de que algunos quejidos se nos vayan, que desafinemos un poquito. De acuerdo. Y todo eso lo tenemos muy en cuenta. Yo, para mí, eres un gran artista, pero es cierto que en este momento ha habido muchas cositas que había que rematar, que tú mismo te lo vas a ver cuando te veas. Lo reconozco. Y eso te va a hacer que te crezcas más. Sí. Y que ganes más confianza. Perdón. De las críticas hay que sacar las cosas buenas. Porque yo creo que de las críticas se aprende mucho. Y yo sé que tú con esta crítica vas a aprender más. Gracias. Así que, gracias. Felicidades. Muchas gracias, Isabel. Cariño. David Palomar. Francisco.